Muy buenas noches, bienvenido a este tu programa, La Danza de la Vida. Esta noche tenemos a un México vibrante, a un México que danza desde el inicio de los tiempos y que en esta ocasión, definitivamente, México está de fiesta. Todos nosotros, toda la danza en el mundo celebra un primer lugar en el Grand Prix de Lausanne, una competición internacional que definitivamente apoya, promueve e impulsa talentos alrededor del mundo en la más alta calidad. Esta noche tengo el gusto de recibir, el enorme gusto de recibir a Fabricio Ulloa, bailarín mexicano, ganador por primera vez en la historia de la danza mexicana en el Grand Prix de Lausanne. Fabricio, bienvenido. Ay, muchísimas gracias. Para mí es un honor siempre estar aquí. Me encanta cuando me invitan. Es un lugar increíble esta. Gracias. Gracias a ti, Fabricio. Y tenemos el gusto de que nos acompañen personalidades que a lo largo de su historia han ido de la mano de Fabricio para que hoy esté donde está. Empezando por el maestro mexicano Carlos Ataide, quien está formado en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y quien recibió en sus inicios a Fabricio Ulloa. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por la invitación, Mali. Tengo a la representante, directora, maestra y con enorme corazón ha hecho enormidades por la danza en México, Marta Sahagún Morales. Buenas, muchísimas gracias y de verdad es un placer poder compartir estas noticias. Para México es una maravilla todo lo que han hecho. Y nos acompaña representando a Brett Schudel-Zierer, quien da la oportunidad enorme y quien prepara y acompaña en estos últimos tiempos al maestro François Petit, asistente de la dirección de esta institución con máxima internacional bajo la dirección de Amanda Bennett. Bienvenido, maestro. Gracias, de un placer estar con vosotros. La verdad es un honor también de estar con todos los maestros que estaban trabajando toda su vida con Fabricio para llegar a este punto. Fabricio, pues llegamos a este punto, pero en algún inicio no estábamos ahí. ¿Cómo fueron tus acercamientos con la danza, Fabricio? ¿Cómo llegas a la danza? ¿Por qué te gusta danzar? Bueno, yo desde que era muy pequeño era muy hiperactivo y siempre me estaba moviendo. Entonces, mi mamá, ella tuvo mucho acercamiento con la cultura. Entonces, cuando tenía 3 años, me metió en clases de piano. Yo todavía ni sabía leer, entonces no sé qué hacía yo en esas clases. Intenté lo que pude y al final, pues, no fue lo mío y seguí buscando. Me metí en teatro musical, en teatro normal, en jazz. Y me acuerdo que una vez tuve una audición para el musical de Billy Elliot, que es un musical muy famoso de Broadway. Y el personaje principal, Billy, hace ballet y yo no sabía nada de ballet. Yo solo sabía hacer jazz y tap. Entonces mi mamá me buscó y me ingresó en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Y cuando entré en la escuela me di cuenta que había otra parte de mí que había descubierto, como un lugar donde estaba yo solo, un lugar donde yo podía sentir cosas nuevas y era algo que, pues, yo estaba muy joven, entonces no había nunca experimentado algo así. Y ahí empecé. Igual pasé al casting, pasé a la final, pero decidí que lo mío era el ballet porque era lo que yo sentía que era mío y donde yo podía expresar todo lo mío que a veces me daba miedo decir, entonces lo podía expresar con mi cuerpo. Fundada un 19 de septiembre de 1977, la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey no es la primera vez que tiene un representante en el PRI de Lausanne. Tenemos como antecedente a Almudena Izquierdo, acompañada de la maestra Rosario Murillo, en esta ocasión ahora Fabricio. Recibes a este jovencito, a este talento niño, Carlos. ¿Cómo fue su progresión de su llegada hasta su cuarto año, en el cual lo acompañas 4 años en su formación? Sí, la verdad que desde el inicio, pues bueno, se ve un talento increíble en Fabricio. Desde chiquitito me acuerdo que se ponía a girar en la tablita y tenía un giro natural impresionante y me acuerdo mucho que lo vi en una función de sus primeras funciones,
en una variación libre, y me llamó mucho la atención también esa soltura, ¿no? Perdón, esa soltura en el escenario que tenía, esa facilidad para poder moverse y de interpretación también. Ha sido un proceso muy interesante, he aprendido muchísimas cosas de él también en este proceso que me tocó trabajar con él, y cada vez pues me sorprendía más su inteligencia, su capacidad de recibir la información y poderla hacer la suya, ¿no? Estuvimos trabajando en el salón de clases, luego atravesó esta pandemia que también nos dejó muchísimo aprendizaje, y estuvimos también trabajando en línea todo un año, que fue cuando también nos tocó preparar todo el proceso para lo de Judd America Grand Prix. Entonces, ha sido una experiencia bastante enriquecedora haber trabajado con Fabricio, y ahora que está en este momento de su vida, me da muchísima alegría. Estoy muy contento porque ha estado logrando sus sueños, y bueno, es muy determinante, ¿no? Su carácter ha sido siempre saber lo que quiere y luchar por eso. Entonces, el proceso de él ha sido bastante, bastante fuerte en el proceso de la escuela, y ahora que se fue, ha sido muy enriquecedor, ¿no? Saber todo lo que ha estado logrando y aprendiendo de él y orgulloso de todo lo que ha logrado hasta ahorita. Ingresa contigo a los 9 años y transcurren 4 años, de 9 a 12. ¿En qué momento ingresa contigo? En primer año él entra, luego se va un semestre, si no me equivoco, Fabricio, o un año completo, y luego regresa a un tercer año. Es cuando está con la maestra Pamela Soria, que hace un tercer año, luego pasa conmigo un cuarto año, un quinto año, y después ya posteriormente se va de intercambio a la escuela en Suiza. Entonces, básicamente me tocó estar trabajando con él como maestro de cuarto a quinto año. Ya, ¿cómo surgió la idea de que Fabricio participara en el Youth Grand Prix, el Youth de Grand Prix México? Primeramente, pues hicimos la preparación para ir a Youth America Grand Prix México. Estuvimos en Córdoba. Que ahora es YGP. YGP. México, exactamente. Y llevamos la variación de Arlequinada, solo variación clásica. Se presentó en ese evento, y bueno, la fortuna que también lo eligieron para bailar en la gala, ¿no? Y realizó una variación bastante brillante en ese momento. Y bueno, a partir de ahí ya se le dieron todas estas propuestas de beca, ¿no? Pero bueno, es un chico que realmente está hecho para el ballet. Decidimos llevarlo a competencia porque tiene las tablas, tiene el talento, tiene las condiciones físicas y bueno, una serie de cosas que como bailarín lo hacen muy completo, ¿no? Y nada, se le dio la oportunidad de llevarlo a este evento, a este gran evento, a este concurso, y bueno, hizo una magnífica presentación en ese momento. Fabricio, bailas en la gala que se llama Las Estrellas de Hoy y del Mañana, cercano a Lucía Lacarra, a María Konchenkova, a varios artistas que soñadamente casi parecería imposible. ¿Cómo es tu experiencia en esa ocasión, en esa invitación para estar en esa gala? Bueno, para mí, yo todo, me acuerdo de todo, me están viniendo las memorias. Bueno, fue un momento muy feliz en mi vida porque fue la primera vez que en verdad conseguí algo de mi trabajo, porque yo siempre había querido ir a YGP, y me acuerdo que yo veía todos los videos en YouTube y me aprendía todas las variaciones de ahí de los videos, y estar ahí pues para mí fue un sueño. Y me acuerdo que para la gala teníamos que estar tras bastidores con todas las estrellas, y tenía a Rocío Alemán al lado mío y a Lucía Lacarra, y yo no me lo podía creer. Y también fue hermoso poder ver a esas estrellas, y gracias a YGP México, pues tener esa oportunidad, porque sin ellos nunca lo hubiera tenido. Y para mí eso fue algo que en verdad lo vi y dije, wow, yo quiero hacer esto cuando sea mayor. Si este es el mundo real de la danza, eso es lo que yo quiero hacer.
y eso es lo que me inspiró. Y también me acuerdo que esa función yo lo disfruté todo, porque yo veía a toda la gente sonriendo y sin presión. Obviamente había nervios y adrenalina, pero yo dije, pues ¿para qué hay que estar nervioso? Hay que disfrutar. Y además yo estaba en un teatro gigante y muy bello. Me acuerdo que tenía unas estatuas así bien bonitas al lado. Y sí, para mí fue como una fantasía. Fue muy bonito. La verdad que ahí es donde yo empecé a sentir amor verdadero por el escenario. Porque nunca, la verdad, había estado en un escenario tan grande o con tanta gente. Entonces no sabía si me iba a gustar o si las luces me iban a desenfocar o si tal vez me caía esto y el otro, pero la verdad que me creció un amor verdadero y fue increíble. ¿Ese momento, Fabricio, define que tú te quieras dedicar a ser bailarín profesional? Sí, claro que sí, porque es uno como... Me acuerdo que cuando entré al escenario, todo se desvaneció. O sea, estaba tras bastidores como diciendo un mantra de que no te vayas a caer, tranquilo, todo está bien, cálmate, respira, no te olvides de sonreír, de apretar los pies, de esto y el otro. Y cuando sonó mi música y tuve que asomar la cabeza para empezar la variación, todo desapareció. Me sentí que estaba como en una nube y veía solo luces. Para mí era como estar cerca de las estrellas. Es un sentimiento muy increíble para mí, que nada más me lo da, solo el escenario me lo da, y ahí es donde yo me di cuenta que quería experimentar eso, si se puede, todos los días, porque era algo que en verdad hacía mi vida rica en todos los sentidos, en cultura, en amor, en pasión, y donde yo me podía descubrir. Pues celebramos esa sensación de estrellas y definitivamente nos toca a cada uno, a los que te hemos visto a la distancia, al maestro François que te acompañó en esta edición y a todos los mexicanos que en una forma u otra amamos la danza y queremos que otros la amen o la perciban tanto como sea posible. Marta, representas una oportunidad sin igual para este jovencito, así como lo has hecho para otros jovencitos a través del Youth Grand Prix México. Youth Grand Prix México, platícale un poco a la gente qué es esta plataforma, cómo surge y cuál es su inquietud para con estos jóvenes talentos mexicanos. Pues mira, yo fui a Nueva York hace más de 20 años con una de mis alumnas y cuando yo participé en el concurso, realmente, y empezaba, era sus inicios, era un concurso muy pequeño, no es nada de lo que es hoy, pero vi de lo que se trataba, de que tenía lugares, pero tenía muchísimas oportunidades de tener becas para continuar su formación. Yo dije, no, esto es lo que nosotros necesitamos en México, tenemos que hacer lo posible, acercarlo a los niños y jóvenes. Muchos no tienen la posibilidad de viajar hasta Nueva York. Tuve la fortuna de conocer a Larisa, la directora de ese año, y entonces ella me dijo, oye, pues hay talento en México, porque en esa edición estaba Isaac, Patricia, una niña de Guadalajara, había varios con mucho talento, y me dice, me interesa como que México. Entonces yo regresé a México, hablé con el Coordinador Nacional de Danza y le dije, oye, Marco Antonio, ¿por qué no hacemos un festival, una fiesta de la danza, sin que sea un concurso, para brindarles a los chavos oportunidades de continuar sus estudios? Y así fue como surgió la idea, y pues realmente el Youth America Grand Prix ha crecido increíblemente, está alrededor del mundo, y nosotros que somos representantes en México hemos visto pasar niños como Fabricio, que estamos súper contentos y orgullosos de que logren esas metas, personalidades como François, con un corazón así de grande, que ve a los chicos, les ve el talento, se pone ahí con todo a apoyarlos. Pues la verdad es increíble todo esto que está pasando y estoy muy, muy feliz de ver los resultados. ¿Lo ves, maestro François, en esta gala y otorgas una beca para él para ir a Ballet Studio Theater, una de las escuelas más prestigiadas a nivel internacional que ofrece educación en danza contemporánea, en danza clásica, en los más altos estándares, con invitados, coreógrafos, con 50 estudiantes únicamente que acceden a la parte profesional y que también tiene la oferta en la parte de principiantes. Este primer encuentro,
con Fabricio? ¿Cómo se sintió, maestro? Bueno, el primer encuentro, él tenía, no tenía 13 años, tenía 12 años y pico. Dice que yo vi directamente su talento, pero no, para mí no fue solamente físico. Tengo que decir la verdad, lo que impacta con Fabricio es que tiene un alma y una sensibilidad increíble, pero al mismo tiempo es muy lúcido. Así que estaba niño, hicimos una clase juntos, él no podía seguir muchas cosas en la barra, me acuerdo, muy jovencito. Pero lo quería tener, lo quería invitar y que viene conmigo, porque estaba muy, muy joven, no tenía ni 13 años. Pronto es chico y también ir del otro lado del mundo es demasiado. Y gracias a Marta me puso en contacto con su mamá. Hablamos varias veces durante un año entero hasta que decidieron que sí, van a hacer el paso y que va a venir con nosotros. Sí. Y hay que decir que eso hace la maestra Marta. No hace venir a todos nosotros de todo alrededor del mundo. El festival de Orizaba es algo enorme, muy bien organizado. Es casi una fiesta de la danza. Y también hay que ver que se ve más y más el talento mexicano, ¿no? La primera cosa, cuando veo toda la gente que están acá esta noche, hay que agradecer a todo, ¿no? Al maestro Carlos para haber trabajado con Fabricio y a Marta para organizar todo este encuentro y todo esto. A vos también, Marinale, para que podamos salir y decir la verdad del talento que hay por la danza, que sabemos que algo para llegar no es tan fácil, ¿no? Pero estamos una ventana, creo, ahora, esta noche, para que se dice que hay un talento muy joven mexicano, porque no tanto que ha ganado el premio de Lausanne, Fabricio, pero él estaba en la categoría junior, en los más jóvenes, y creo que hace como 5 o 7 años que no es un joven que gana el Prix Lausanne, siempre son los más grandes. Y así que creo que ese es algo muy grande para el país también y para la historia en general. Y todas las estrellas mexicanas que existen alrededor de mi mundo me escribieron en la hora para hablar de Fabricio y para hablar del éxito que estaba. Así que estoy muy orgulloso, pero orgulloso de todos. De siempre cuando hay un camino, se ve esta noche, ¿no? Gracias a Carlos, gracias a Marta, gracias a vos. Creo que ahora él empezó su destino de estrella, pero son pasitos, ¿no? Son pasitos y creo que ahora sí, vamos a ver lo que pasa. Pues en México se sienten pasos gigantes, tengo que decirlo, que yo casi, casi saco mi bandera, la ondeo, dije, no, yo no puedo resistir, no, o sea, es que si no mando un mensaje, no sé qué me pasa. Entonces, en ese instante, sin más ni más, lo hice. Sí, muy importante este punto que has mencionado. Es un joven, muy joven. Segunda cosa muy importante, más allá del orden, 2 finalistas mexicanos en la historia de la danza mexicana. Han participado 7 mexicanos, incluyendo Fabricio e incluyendo a Mauri Zanetti. En esta ocasión, por primera vez, 2 mexicanos, además masculinos, varones, están en una final. Y por si faltara una cereza al pastel, estamos hablando de que siendo joven ganas un primer lugar compartido, lo cual habla indirectamente de que el nivel fue alto y de que definitivamente no fue fácil para el jurado tomar, es un reto de decisiones. Entonces, México está triplemente de fiesta por un joven talento, por 2 finalistas y un primer lugar que nos significa enormemente, Fabricio. Maestro François, ¿cómo es el procedimiento, comparte al público, para poder estar en una competición internacional en donde ustedes como maestros seguramente ven por el desarrollo de cada alumno, cuál es
el camino a llevar? El camino es diferente para todos y las razones son diferentes para todos. Normalmente no, en la escuela, en la BTV, en el Ballet Schule Theater Basel, vamos cuando los chicos son un poquito más maduros, digamos. No buscamos por un premio cuando son jóvenes, más para tener la exposición. Y hay que entender que el Prix Lausanne es como una ventana, una semana donde todos los ojos, donde los directores importantes, que sería de escuela o de compañía, especialmente los dos últimos días, se juntan. Es como si una pequeña ciudad de Suiza se devuelve en un centro de danza mundial. Vienen todos, sí, sin excepción. Así que joven como Fabricio normalmente no es como un desarrollo y pensamos que tienen suerte de que los directores le ven para tener oferta de trabajo después. Ese sería más el desarrollo. Pero fue muy intuitivo con Fabricio, creo que porque hay que hacer una video, ¿no? Es primera hay una selección que se hace por video, que este año fue 439, si no me equivoco. Y el día anterior que lo hicimos, yo tenía a Maori, el otro David de Ponte, y el día anterior le he dicho a Fabricio, yo quiero que vos hagas el Prix Lausanne, ¿qué te parece? Dije, ¿qué? Dice, bueno, aprende la clase, mañana grabamos. Y lo hizo, y pasó, y porque eligieron a 83, bueno, 87 todos juntos, pero hay preselecciones en Brasil y también en Japón, que había, creo, 3 en Brasil y 4 en Japón, entonces 7, son 80 que eligen por las videos, y él estaba adentro. Y de acá se mandan la variación, la lista de variación que hay por hacer, y se trabaja sobre eso. Pero nosotros tenemos un casco a nueces exactamente en este momento, que es una producción enorme porque la escuela entera, tenemos 2 distribuciones, tenemos 5 espectáculos en la grande escenario del Teatro de Basileo. Así que vamos a decir que empezamos a trabajar el 3 de enero. Trabajamos como 3 semanas antes del Prix Lausanne. Antes, y elegimos las cosas antes, pero realmente trabajar sobre eso. 3 semanas. Sí. Pero hay algo que es muy lindo con Fabricio, es que es una mezcla de sensibilidad, pero de confianza también. Como yo decía, él muy lúcido. Él sabe lo que puede y lo que no puede, y no habla demasiado. Pregunta la cosa correcta. Así, hace el trabajo muy inteligente también, así que cuando se lo dice algo, no es algo que se apoya en oreja y después sale. Y entonces, por ejemplo, creo que es importante de saber eso. En su variación moderna, es un gran coreógrafo que se llama Wayne McGregor. Sí, inglés. La persona que hizo el coaching, vení después para decirme, es increíble, en 2 días, yo le he dicho 4 cosas, se acuerda de todo, se desarrolla, entiende. Es como su cuerpo entiende, su alma entiende de lo que se trata. Y entonces por eso creo que el premio lo gano por eso también, porque tiene como una cierta madurez. Él no lo sabe, pero se va a desarrollar más y más, creo. Estamos hablando de que el Grand Prix de Lausanne inició como una pequeña competición, una competición muy local, que fue, de hecho, en su primera edición únicamente había 3 escuelas que otorgaban becas, el Royal Ballet, Cannes y la escuela Maurice Béjart. Ahora no tengo exactamente el nombre, pero era la escuela de Maurice Béjart. Hoy en día hay acceso a 30 escuelas. A 30 escuelas, estamos hablando de que el Grand Prix de Lausanne cumple 50 años. De hecho, este fue su aniversario. Y esto habla de una proyección y de uno de los concursos más importantes para jóvenes entre 15 y 18 años de edad, que le dan soporte, que le dan apoyo a estos talentos mexicanos. En este caso digo mexicanos porque, bueno, es Fabricio, pero lo hace a nivel mundial, porque, bueno, uno lleva a México y sale por todos lados México. Dentro de estos 6 días, van 6 días, van ya con una variación. ¿Cómo elegir qué variación para Fabricio? Me llamó la atención, honestamente, que fuera Llamas de París.
conociendo un poco a Fabricio? Bueno, es que porque Fabricio tiene este también que no quiere quedarse siempre lo que puede hacer y sabe muy bien por la, bueno, es muy técnico, digamos, pero por la pierna, la línea que tienes, el tipo de variación que le conviene. Y yo creo que en este momento se ha dicho, yo quiero romperlo y mostrar otra color, otra personalidad que tengo también. Y es lo que hizo. Entonces fue muy fácil, fui su elección. Me preguntó, dice, bueno, si lo quiere hacer, vamos a hacer. Fabricio, ¿qué elección en qué momento, Fabricio? Bueno, es que, no sé, yo de todas las variaciones, me acuerdo la primera que me llamó la atención fue Flamas de París, porque además la habían agregado nueva, o sea, nunca había estado en el concurso, porque siempre cambian variaciones, cada año agregan una nueva, o bueno, a veces no la agregan, pero me llamó mucho la atención. Y me acuerdo que lo primero que dije fue como, vi la variación y dije, pues bueno, yo no puedo hacer esto. O sea, yo no, yo soy un príncipe. Es lo que a mí más se me ve bien y yo sé que lo que se me ve bien es ser un príncipe, enseñar las líneas, el relieve alto. Pero después dije, pero ¿quién me dijo que soy un príncipe? O sea, me lo estoy diciendo yo mismo, entonces yo lo puedo cambiar. Y quería un rol como más lleno de pasión y fuerza. Porque a mí lo que yo quería para el PRI de la SAN es como reventarlo todo y darlo todo, dar todo mi corazón. Y con esa variación sentía que tenía la oportunidad de hacerlo y enseñar todo lo que yo tenía dentro en mi alma y poder expresarlo con mi cuerpo. Y hubo momentos donde yo dije, ay, no sé por qué elegí esta variación, porque había momentos donde pues ya no la podías cambiar, ¿no? Una vez que ya la eliges y la mandas, ya no se puede cambiar, porque tienen que arreglar la organización y el programa y todo. Entonces había ensayos que dije, ay, Dios santo, ¿quién me va a salvar de aquí? Pero pues yo le seguí trabajando y seguí empujando y escuchando lo que el maestro Patit me decía. Y al final todo sucedió y la verdad que sí la disfruté. Hubo un momento donde estaba yo confiado con la variación, que es algo muy importante para mí porque ha habido veces que yo he tenido que bailar ciertas cosas y no me sentía muy confiado y eso era lo que me hacía dudar de mí mismo, pero hubo un momento en donde yo ya me familiaricé con la variación y la disfruté, di todo lo de mí, di el otro Fabricio que nadie había visto. Y ahora es un Fabricio que lo tienen de opción si alguna vez se necesita usar en el futuro y saben que puedo hacer de todo. Y eso es algo también que me hace muy feliz, que es otro reto más que he cumplido. Y quiero ver entonces hasta dónde llega mi límite. Veremos que sí, que me pongo de reto eso. Carlos, ¿cómo observas esta variación a la distancia, habiendo conocido, habiendo tenido 4 años como tu estudiante? Sí, la verdad que me sorprendió mucho cuando lo vi, dije, wow, nunca me hubiese imaginado Flamas para Fabricio, ¿no? Pero en su ejecución me sorprendió muchísimo la fuerza, pero a la vez un control, pero a la vez una elegancia, pero era él mismo bailando, poniéndole su mismo feeling, ¿no? O sea, sí me sorprendió, pero la verdad que dije, wow, o sea, muy buena elección, y más que bueno, haya sido directamente desde él y que haya escogido esa variación por esta parte de arriesgarse a probar otras cosas y pues nada, la verdad que me encantó mucho su corazón que le imprimió ahora, o sea, la verdad bailó con el alma y bueno, definitivamente técnicamente pues también hubo un logro bastante notable. Fabricio, el coaching que recibiste personal, lo observamos a la distancia, te decía, entre varias cosas, ahorita me gustaría que compartieras un poco, pero esta elegancia ya en ti no necesaria de más. Con el gran Nicolás Lerich, y para mí pues era un honor poder estar ahí. Esa es una de las cosas que me hizo también muy feliz, poder conocer a toda esta gente y era tan fácil. O sea, veía gente pasando y era gente que siempre he admirado y que para mí eran dioses y leyendas del ballet y estaban enfrente de mí. Entonces eso también fue un poco choqueante, pero sí, me hizo recordarme que yo no tengo que ser alguien más con esa variación,
que nada más tenía que ser yo mismo y que si soy elegante por naturaleza, eso es un logro, eso no es algo que tengo que tirar a la basura. Y al revés, lo tengo que usar para ser diferente y enseñarles que tal vez hay otras formas de hacer la variación, pero siempre podemos agregarle lo nuestro y agregarle un poquito a nuestro corazón y eso es lo que hace a todos los bailarines únicos. Entonces me recordó eso y también me ayudó en muchas cosas técnicas que ahí me dijo y las intenté pensar en ellas. Con todo y los nervios, algunas cosas no las pude ejecutar porque estaba muy nervioso para la primera, las elecciones, pero ya después estaba muy agradecido porque la verdad que ese coaching me cambió la vida y fue tan rápido, pero tan indispensable, fue muy importante. Marta, François, quisiera que nos explicaran cómo funciona, son 6 días, cómo es el porcentaje de evaluación, qué tanto es de una variación contemporánea, qué tanto es de una clásica, y imagino lo de estos 6 días se aplica también a la evaluación final. Sí, es así, durante la semana cuentan en 4 partes, la clase de ballet, 25%, 25% de la clase de contemporáneo y el mismo por las variaciones cuando hace la selección el viernes, 25%, 25%. Después se junta todo y se elijo de los 20 finalistas que fueron 22 este año. Y después sí, cuando empieza la final se devuelve todo a cero y es 50% para la moderna, 50% para la clásica. Estamos hablando de que participaron muchísimos videos, 400 y tantos lo mencionaban. Quedaron 89 participantes, de los cuales quedan 20 finalistas. De esos 20 finalistas, ya con todos los premios, sumaron 15 premios, de los cuales 5 que no aparecen en la tabla final, de todas maneras reciben por parte de el PRI de Lausanne un apoyo económico. Marta, en su momento no se pudo ejecutar de manera presencial lo que fuera YGP porque se atravesó además, para que fuera diferente también, Fabricio, una pandemia. Y en esta pandemia no se pudo realizar de primera instancia para Fabricio como internacional la participación presencial. Quisiera que hagas ver cómo aún, incluso con impedimentos o con situaciones no favorables, se puede si se está ahí. Bueno, yo creo que todo el mundo sufrimos la pandemia, pero también nos dieron oportunidades de hacer muchas cosas. Y que se haya podido realizar de manera virtual, ya que se había suspendido 2 años de manera consecutiva la final, pues dio la oportunidad de que Fabricio ganara su primer lugar y pues que todos estuviéramos felices, y realmente también eso atrasó un poco su ida a Suiza. 3 semanas para estar en una competición, pero 3 semanas no son en sí 3 semanas. Fabricio se fue en septiembre de 2021 a Basel, y en ese septiembre de 2021 ha acontecido muchísimas horas, muchísimos momentos junto a él. Maestro, conocemos tu trabajo a través de los ocasiones en que hemos podido coincidir, así como también a través de los diferentes videos, las redes que ahora nos permiten tanto. Un trabajo muy fino, de mucho cuidado, y que ha ido siendo el acompañamiento de Fabricio. Hoy tú eres su hombro más cercano, propiamente en lo que está desarrollando. ¿Cómo pensar en que 3 días son de preparación? Si bien se toma una decisión, 3 semanas se prepara, tú llevas a un bailarín, lo invitas a que esté en Basel y tienes todo un año para trabajar, pero estás hablando de que fue septiembre de 2021, no tiene ni año y medio y ya ganó un Prix de Lausanne. Uf, es una pregunta que está muy difícil para contestar. es que mira, el trabajo es un trabajo de una vida, ¿no? De ser bailarín. Es algo que nunca para. Se dice siempre, ¿no? Uno busca la excelencia, pero la perfección, pero no existe la perfección. Entonces es una búsqueda que al inicio se hace con los maestros y después se desarrolla personal. Y buscamos algo en la danza, algo buscamos. Y lo más lindo es que también
nosotros tenemos una manera de trabajar y que cuando uno va al PRI Lausanne se reconoce esta manera de trabajar y es importante, creo. Pero con Fabricio es que se integró al grupo muy rápido, porque también, como vos sabes, teníamos otros alumnos mexicanos. Sí. Amaury estaba cuando llegó Fabricio y Marty estaba también. Así sí. Que no estaba tan solo, si se puede decir, tenía como grandes hermanos. Entonces, que alrededor mío también tenía un apoyo diferente de que son de sus raíces. Para mí siempre digo, el importante es la relación, ¿no? La relación de los maestros con los padres y con el alumno. Por ejemplo, también con Marta, me encanta de ver que Carlos está acá esta noche porque hay una cadena, ¿no? Que sigue y pudimos trabajar un año y medio a alto nivel y creo que los últimos 6 meses también él se desarrolló de persona, ¿no? De más fuerza, de más enfocado, no es más el pequeño Fabricio de hace 2 años. Bien, ¿qué prospecta viene? Estamos 2 escuelas profesionales de danza en México, de las más importantes, la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y está a Prover, el programa profesional de danza en Veracruz. Ver que ya hay 2 finalistas en un Grand Prix. Ver que la danza en México cada vez está teniendo muchísimo mayor proyección y vista. ¿Qué exige? ¿Qué acontece como capacitación, como futuro, como visión para cada quien en el campo de trabajo que tiene en sus espacios? Marta. Mira, yo creo que somos un equipo todos, cuya finalidad es los niños, poder darles oportunidades y cómo podemos hacer esa cadena. O sea, yo tengo una excelente relación con la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, siempre hemos podido trabajar en conjunto. Bueno, ¿qué te puedo decir con François? Es también una cosa increíble de amistad, de confianza, porque sabemos que todos estamos unidos para un objetivo, ¿no? Que los niños tengan oportunidades y que puedan alcanzar sus sueños y que podamos tener un Fabricio ganando un primer lugar de un concurso tan importante. Creo que eso es lo que nos une a todos. Carlos, ¿cómo se ve esto? Los programas de formación, la forma de trabajo para esta ya necesidad mexicana. Exactamente, Mali, como lo acabas de comentar, es una necesidad, ¿no? Y un gusto que, como también comenta la maestra Marta, es todo México que ahorita está sonando fuerte y que nos pone en un reto, ¿no? En un reto porque tenemos que seguir cumpliendo con esa exigencia, con ese apoyo para los estudiantes, darles la oportunidad para que tengan estos trampolines de seguir formándose fuera de México y que cada vez pues México vaya agarrando más fuerza dancística, ¿no? Que también ese es un objetivo bien importante de seguir desarrollando la danza en México y que cada vez de más de hablar, ¿no? En otros países escuché el nombre de México, ya estamos como que un pasito adelante y seguir en eso, ¿no? Porque es bastante retador y pues bueno, emocionante ya ver que México empieza a dar de qué hablar. François, ¿qué se prospecta a corto lapso? Fabricio sigue con sus clases, obviamente, pero ¿qué viene para Fabricio? Por ahí nos comentabas algo, pero prefiero que tú lo hagas. Bueno, tengo que esperar un poco para hablar de esto muy abierto, porque hay algunas cosas que están preparando, pero tenemos que esperar un pequeño mes. Hasta ahora no podemos hacer tanto, sí. Fabricio, ¿qué miras antes de que sea en tu mente, qué quisieras que aconteciera para ti? Pues para mí lo más importante es encontrar un lugar donde yo me sienta seguro y que me preparen, porque yo lo que en verdad quiero y lo que más me importa es poder estar en un teatro y tener un público que sienta y yo poder hacerlo sentir, que es lo que a mí más me satisface y yo disfrutar mientras los hago disfrutar, porque siento que es un privilegio que en esta vida me tocó ser un bailarín
y que pueda tener, para mí es solo un privilegio poder tener piernas, sabiendo que otra gente no puede ni caminar. Entonces, lo que yo quiero es poder estar siempre en un teatro y poder tener una vida larga y feliz y poder hacer que la gente sienta algo. Eso es lo que más me importa, porque cuando veo todas las anécdotas que me cuentan o cuando escucho lo que sintieron por haber escuchado o haber visto algún bailarín, para mí es increíble, es como magia. Entonces, eso es algo que yo admiro demasiado y espero algún día poder hacerlo. Y eso es lo que más me importa. Y espero tener una carrera muy larga, si Dios me lo permite. Fabricio, me tocó colaborar en una cápsula para ti, en donde estaba la medalla del Prix de Lausanne enfrente a ti y algo inspiró que tú estuvieras ahí. Tu variación contemporánea, un trabajo de torso bellísimo. ¿Cómo fue tu trabajo con el creador, además con música de Leonard Bernstein, director, compositor, pianista? ¿Cómo fue ese trabajo para ti, siendo que en México todavía la danza contemporánea está en un proceso de desarrollarse más? Claro, bueno, para mí la danza contemporánea siempre había sido algo nuevo para mí. La verdad, no era mi lugar donde yo me sentía más confiado, porque era algo que nunca había explorado y nunca me había dado la curiosidad o no tenía la suficiente exposición en México para descubrir y buscar en ello. Y cuando llegué aquí fue como un golpe, como un momento de realizar y de abrir los ojos de que esto también es el baile, no solo el ballet clásico, y que esto va a ser el futuro moderno, para el mundo moderno. Entonces, al principio me costó mucho. Esa variación me costó mucho porque, aunque es la verdad, es una de las variaciones modernas que yo diría que es hecha para mí. O sea, todo lo que tiene es perfecto para mí, pero cuando la estaba ejecutando era tan difícil porque habían tantos detalles. Y unos dirían, bueno, pero es más suelto, es menos que en el ballet. En el ballet todo es rígido. Y yo decía, sí, claro, pero en el ballet es algo que yo he entrenado por tantos años y que todo se sabe. Si hay una posición, yo sé qué es lo que quiero ejecutar, aunque no llegue ahí. Pero en el moderno, tú haces lo que tú quieras y todo es bien, todo es mal. No hay nada que esté hecho y marcado en piedra. Entonces eso es también algo que me daba mucho miedo, que no sabía si lo estaba haciendo bien o mal. Entonces no sabía cuándo buscar y cuándo no buscar. Pero después me di cuenta que era solo escuchar lo que está dentro de mí, porque mi propio cuerpo sabía qué hacer, porque algo que a mí también me inspira mucho es la música. Para mí, la música es una de las grandes inspiraciones en mi vida, porque yo con solo escuchar, no sé, el segundo acto de Lago de los Cisnes ya me pongo a bailar. Y es algo así que prende como una llama. No importa dónde esté, aunque esté en un avión, me voy a parar a bailar si escucho la coda del Lago de los Cisnes. Entonces, eso es algo que en verdad me inspiró mucho también para sentir mi cuerpo y explorar. Y al final aprendí mucho también con la gente que estaba ahí. Y pues también fue increíble que venga el coreógrafo real de la pieza y me viniera y me dijera felicitaciones o me dijera algunas cosas que hice bien y mal. Y para mí fue un honor grandísimo, porque era algo que yo sabía que podía pasar, pero nunca pensé que lo iba a lograr, porque yo tenía como un bloque de que, bueno, pues sería el primer mexicano que gana, tendría que dar un discurso y no sé, no se me hace tan realístico. Pero ahora aprendí que todo puede pasar y es solo en tu mente, porque es un mundo loco y siempre hay que seguir queriendo más y estar aventurándose por todo el mundo, porque es un misterio y todo puede pasar. Maestro François, pues te llevas no solamente dentro de tus chicos en Basel, hay una chica también que obtiene beca. Nosotros obviamente observamos a la distancia. ¿Qué queda como información en el corazón de François al darnos la enorme posibilidad de nosotros celebrar a la distancia este gran momento para México?
Hay diferentes cosas. Tienen que saber también que el coreógrafo de la variación moderna de Amaury Zanette es también Wen McGregor. Y él estaba acá y venía los dos y también Amaury para decirlo que es el único que hizo exactamente lo que tiene que ser la variación. Y él Sí. pensaba que tiene un premio. Estaba seguro que tiene un premio. pero sí, bueno, traímos 7 alumnos que se calificaron por videos y 4 pasaron en la final. Sí. Y hay que decir que los dos, bueno, los tres también a Maori, pero los tres que estaban son talento que descubrió yo. La pequeñita también por el medio de YGP en Italy, Fabrizio y Amaury. Entonces, es como ahí, uno pone su corazón también, ¿no? Hay que decir, yo tengo una hija y un hijito, un bebé ahora, Sí. y yo veo también todo lo que pongo en la educación de los bailarines que tengo en la escuela. Sí. Y nunca voy a decir que son mis hijos, pero yo lo doy mucho de mi persona también. Y creo que es importante para que lleguen ellos, para que se desarrollen bien también como persona en primer lugar, antes de estar bailarines. Cosa que agradecemos enormemente y que de alguna manera nos conmueve el que haya más allá de las nacionalidades ese sentir y lo celebramos ampliamente. Marta, Carlos, François, Fabricio, has dado una enorme alegría a México. Has dado, en términos muy coloquiales, es como si hubiéramos ganado el Mundial de Fútbol y no todo es fútbol, también hay danza. ¿Algo más que quieras agregar, Carlos? Creo que todos en alguna forma este sentimiento de François lo compartimos. Yo no crucé directamente por sus manos y ya siento que fuera como si mi pequeño hijito, bueno, pues ustedes debe ser inmenso el gusto. Carlos empezó contigo. Tú fuiste su maestro primero. Sí, así es. ¿Qué te puedo decir? Pues orgullosísimo, ¿no? Del resultado de Fabricio en todo su proceso desde el principio. Muy contento por todo lo que ha logrado y lo que le falta por lograr todavía. Definitivamente tiene una carrera por delante, es una promesa de la danza mexicana y seguramente va a llegar cada vez más lejos. Y nada, siguiendo ahí los pasos de Fabricio, sabiendo que va por muy buen camino y que sigue adelante. Y felicitaciones, Fabricio. ¿Qué más te puedo decir? Sabes que desde el inicio que empezamos a trabajar juntos, me da muchísima alegría ver tus resultados. Y como comentaba también el maestro François, o sea, es un chico que se le hizo una corrección y es una corrección que él aplica y no hay necesidad de estarle repitiendo y una tenacidad y una disciplina increíble. Así que, pues nada, siempre deseándote lo mejor, Fabricio, para que, pues para todo lo que viene, ¿no? Que sé que te va a ir muy bien y vas a lograr siempre, siempre lo que te propones. Mamá Marta. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo estaba en contacto con François y era súper emocionante, así cada cosa que me iba diciendo, yo así, ya no me digas que me vas a hacer llorar. Era así, increíble. Y esta posibilidad que todos estamos poniendo el corazón y la vida para que una persona que ahora es un ejemplo para todos los niños y jóvenes de México, pues, ¿qué te puedo decir? Está increíble, increíble todo el esfuerzo que todo el mundo hizo y que tuvo un resultado fenomenal. O sea, realmente, si nos hubieras dicho hace 20 años que un mexicano iba a ganar Premio Lausanne, pues no te hubiéramos creído. Y ven, lo hiciste posible, François, ya te dije, hiciste historia. Esta es la historia precisamente de un joven talento mexicano, de un joven que tiene un corazón, que tiene un alma, que tiene un sentir y que queremos contagiarte. La danza en México está de fiesta y seguirá de fiesta. Hoy precisamente ha salido en un nuevo cabezal muy importante del país la noticia. Desde el punto, todos hacemos danza juntos.
Y definitivamente, Fabricio, la alegría que canta mi corazón, querría que la cantara todo mi pueblo, toda mi gente. Muchas, muchas felicidades, Fabricio. Muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a todos los que están aquí, porque con todos he vivido muchas experiencias. Me acuerdo también con la maestra Marta que cuando estaba yo en la clase más pequeña, porque yo estaba muy pequeño, tenía 12, y vino la maestra y me puso bajo su ala y me trajo a la clase de los más grandes y me hizo experimentar muchas cosas que sin ella no hubiera descubierto eso de mí. También con el maestro Carlos, que nunca se rindió conmigo, porque la verdad cuando estaba en la escuela superior yo tenía un problema con mi andeor de la rotación, yo no podía hacer nada. Pequito problema. Y él nunca se rindió, siempre me siguió ayudando y al final funcionó y estoy muy feliz de que nunca se rindió en mí, creyó en mi talento y también el maestro François, que siempre estuvo ahí para mí, sobre todo como una persona también, siempre pude venir a él y siempre me apoyó emocionalmente y de él aprendí muchísimas cosas. Y aprendí a cómo yo desarrollarme como bailarín, que es algo también muy importante para mí y que me va a ayudar. Yo sé que me va a ayudar para mi carrera. Y también gracias, Malinale, por siempre estar ahí conmigo y siguiéndome. Para mí es increíble poder tenerte ahí. Y eres una persona bellísima e increíble. Muchísimas gracias por todo. Ay, Fabricio, no me estás ayudando. Muchas gracias. Esto es danza. Esto es México. México danza desde el inicio de los tiempos. Danza en muchos lugares ya. En muchos países gozamos de representación de grandes bailarines mexicanos hechos e iniciados por maestros mexicanos que ahora tenemos el honor de que continúen su camino con gente que los acompaña, que los quiere, que los abraza. Muchas gracias por estar esta noche, Carlos, por estar esta noche, Marta, por estar con nosotros, François, por su tiempo. Gracias, Fabricio, por darnos una alegría inmensa en el corazón, seguramente de muchas que vendrán. Lo mejor para ti, toda la luz en el camino. Muchísimas gracias. Esto es La Danza de la Vida. Te esperamos en una próxima emisión de este tu programa. Muy buenas noches.